Está grabando. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo va tu ritmo de vida ahora? Bien, tranquilo. Estoy comiendo más, entrenando bastante fuerte. Hoy incluso tenía que ir a entrenar y se me complicó. Entonces, estoy como que me pica el bichito. El gimnasio está abierto hasta las 12, así que capaz que en un rato me voy a hacer algo. Qué Porque ya bueno. tengo la planificación armada, todo, y me gusta, viste, cuando vos venís Cumplir. con la, sí, venís con la, ¿cómo es? Con el objetivo un poco más claro, lo querés hacer como sea, viste. Como sea. Hace unas semanas estuve bastante complicado con mi salud, digamos, en el sentido de que estaba descompuesto y qué sé yo. Me tomé 20 té, viste, traté de hacer, tomaba medicación, todo para no faltar al gimnasio e ir igual, ¿viste? Sí. A ese nivel estoy, y hace un par de meses estaba haciendo nada y tenía ganas de entrenar, pero no estas ganas que tengo ahora. Como que me volvieron muchas ganas de incluso volver a competir, ¿viste? Qué Dije, bueno. es como que me propuse, dije, bueno, lo tengo que hacer, ya varias veces amagué y sé cómo es. Por eso muchas veces no quería competir, porque como al saber cómo era todo esto, digo, ah, me meto y ¿qué hago? No quiero ser bien, no lo quiero hacer tan, así nomás. Pero bueno, Sí, te entiendo. no, vengo joya, vengo entrenando, comiendo, no volviéndome loco, antes me volvía muy loco, y tratando de equilibrar también mi vida con lo laboral, mi familia, que es importante también eso, que antes no lo hacía y ahora sí lo estoy llevando mucho mejor. No, bueno, Alex. Además, con todo el conocimiento que tenías ahora que no tenías antes, vas a poder sacarle mucho más provecho a cada etapa, a cada entrenamiento, a cada serie que vos hagas. Y eso es un Sí, montón. tal cual, tal cual. Está bueno, entonces. Está muy bueno. Amigo, bueno, nada, te invité en esta transmisión para que podamos charlar un poco acerca de la alimentación, que es el fuerte tuyo, también el entrenamiento y todo lo que es el culturismo, lo que es la hipertrofia. Y bueno, nada, poder llevarle información a las personas, a aquellos que les guste este estilo de vida, el poder mejorar, no solamente a aquellos que compiten, sino a aquellos que quieren resultados. Y había preparado un par de preguntas, así que voy a hacerte una especie de entrevista. Y después, bueno, obviamente podemos charlar e intercambiar lo que es el tema del entrenamiento, hablar acerca también de esa parte importante. Sí, ¿Te obvio, parece? obvio. Me parece excelente. Bueno. Acá tengo el machetito, lo estoy leyendo. Ya te digo. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué pensás de las dietas flexibles versus las dietas estrictas o rígidas? Más estilo culturismo. ¿Qué Sí, yo me puedes creo. decir? A ver, cumplen. Yo tengo varios pacientes con, digamos, de dietas más flexibles que otras, obvio, porque depende mucho el objetivo de cada uno. Yo creo que es muy personal, porque depende quién quiere hacerlo. Es muy sabido que cuando uno se pone objetivos muy grandes y por ende una dieta muy estricta para ese objetivo grande, le termina dando ansiedad a las 2 horas que se puso a hacer dieta en su cabeza. Y ya se sabotea a sí mismo. Por ahí yo lo que hago es jugar con eso, con los pacientes, y hacer que, según el objetivo, si es más estricto, algo más estricto, y si es algo más de educación alimentaria, es algo más de, che, solamente quiero estar un poco mejor y demás, armar algo que sea llevadero y que sea fácil de hacer para que lo hagan todos los días. Y de esa forma prefiero que hagan
un cambio más lento, si se quiere, pero que vaya poco a poco acercándose a donde quieren, a tratar de hacerlo corto y fuerte y buscar esos cambios de 4 semanas impresionantes y que fracasen en el medio, o que lo logren, pero no lo puedan sostener. Exacto. Yo siempre voy a preferir algo que sea. De hecho, yo ahora que no compito y demás, he tenido mucho mejor resultado con dietas ni muy altas en calorías ni muy bajas, sino un punto medio, también flexible, por ende, donde veo más resultados a la larga, 6 meses estoy hablando, 6 meses donde no tocas la dieta, haces todo igual, el entrenamiento si sí lo vas variando, te un poco, pero donde apuntás eso, a 6 meses. Y es mucho más fácil por ahí porque no tenés ansiedad, no te forzás a comer, o sea, ninguna de las dos está forzado a nada, ni a pasar hambre ni a comer. Entonces creo que es mejor, es más saludable también, de la cabeza, ¿no? Bueno, Más que nada por eso. principalmente, sí. Sí, bueno, viste que yo me puse el chip del culturismo, como te contaba, y ya el momento de prepararme las comidas y qué sé yo, en las primeras semanas noté ya ese nivel de estrés, y yo digo, pará, ya empezamos. Y después dije, no, me voy a relajar, chao, chao. No, no voy a hacer, no me voy a volver loco porque, no sé, consumí 20 gramos más de avena y 100 gramos más de pollo, porque me ha pasado de tener preparadores que te decían, bueno, me comí 100 gramos más de carne y me sacaban cagando. Y yo obviamente aprendí de esa metodología, esa escuela, digamos. Sí. Y incluso hoy, a veces soy un poco, tengo esa forma de trabajo y trato de ser flexible porque no compiten la mayoría de mis alumnos. Y entonces voy a decir, no, no, voy por ese camino que vos estás hablando, de una dieta que perdure en el tiempo, que vos puedas poder cumplir y que el resultado lo veas a largo plazo, no en 3 meses Sí, la y idea es después esa. avanzar. Pero sí, está muy bueno lo que hablás y más con la experiencia y el conocimiento que tenés. Habías nombrado algo también acerca de la dieta y ahora se me pasó, pero bueno, voy a buscarla. El machetito para seguirte preguntando, mientras me voy acordando qué era. Mira, yo hoy en día conmigo mismo estoy haciendo dos comidas con hidratos, que son las que me quedan cómodas. Le pongo mucho hidrato de carbono y los hidratos de carbono que elijo son pan y avena, porque son los que más me gustan. Y listo, por ejemplo, no volví a comer arroz. Y me encanta el arroz, pero simplemente prefiero los otros. Y entonces lo adecué y lo hago mucho más llevadero. Digestivamente me cae mucho mejor, porque es increíble como ya no puedo hacer las dietas de antes. Y eso sirve. Siempre sirve. Claro. Sí, viste, el miedo, viste, a algunos alimentos también. Yo, sabes que a mí me hablo con muchas personas, que te toca hablar con personas que son ya experimentadas o que tienen muchos años haciendo dietas o compitiendo, y personas que son novatas, por así decirlo. Y la persona que se inicia, la novata, es súper estricta. He visto personas muy estrictas con la alimentación, contando todas las calorías. Incluso me han preguntado a mí, che, no sabes si conoces algún Nutri que me haga todo, me cuente todas las calorías y me diga esto y que me dé todas las opciones, porque yo no voy a comer siempre lo mismo. Entonces, me aburro, necesito salir de. Quiero. No te, bueno, a mí me pasa eso, no sé, obviamente debe pasar a vos mucho más cotidianamente, o sea, es algo de todos los días, porque vos tratás ese tema de la alimentación. Pero notaba eso de que alumnos más avanzados comen siempre lo mismo y están mejorando cada vez más, y personas que recién comienzan con el tema de la nutrición, incluso en el entrenamiento también, que veo demasiado tecnicismo. En la alimentación están como muy, no, que esto no, que la avena no, que el pan. Yo me acuerdo que una vez le dije a una chica, estoy comiendo 100 gramos de avena, y me dijo, ¿qué es 100 gramos de avena? Eso es malísimo, y que empezó, viste, yo me sentía re bien. O sea, prefiero comer 100 gramos de avena que comerme un alfajor, qué sé yo, Sí. turrones, o comerme, viste, pasta de más, qué sé yo, un lomito, Mira, no sé.
Ahí dijiste algo Pero interesante, que es que los novatos están haciendo mucho quilombo con el tema de las calorías y los que llevan muchos años en esto, que por ende han tenido resultados, no. Entonces, y aplica el entrenamiento también. Es algo que tienen que darse cuenta las generaciones de ahora, que no se tienen que hacer mucho quilombo con estas cosas, que si le ha funcionado a el 100% de las personas que admiran, por decirlo así, aunque sea el más grande de su gimnasio, es porque no te la tenés que complicar, la tenés que hacer fácil. A mí también me han preguntado, che, ¿y cuántas calorías debería consumir? ¿Y cuánto? Le digo, ¿sabes cuál es el problema si yo te paso las calorías? Es que una marca de galletas de arroz va a tener X calorías y otra marca de galletas de arroz va a tener otra. Entonces, no te puedes guiar por eso porque te vas a volver loco. No vas a poder salir a comer en ningún lado, olvídate de eso. Y vas a estar tan estricto con eso que, primero, que no es algo que haya que estar estricto. Y segundo, vas a tirar toda la mierda apenas no te salga. claro. Y nosotros somos, o sea, nosotros cuando competíamos éramos estrictos en lo que teníamos que ser estrictos, en los gramos y en el cheat meal o en lo que sea, y cocinando y demás, eso tenemos que ser estrictos cuando querés competir y querés hacerlo como súper en serio. No en boludeces como cuántos macros consumo o cuántos miligramos de sodio uso por día, porque ahí es donde no vas a llegar a ningún lado. Sí, tal cual. Sí, yo, bueno, a mí, yo veo mucho de eso en lo que es la parte de nutrición y en la parte del entrenamiento también, como demasiadas complicaciones. Che, Cris, el haz clavicular, el press para la división clavicular, ¿lo puedo hacer? O si utilizo, necesito hacer mucha movilidad de dorsiflexión para hacer una sentadilla súper estricta y bajar y controlar, los remos, bueno, X, diferentes ejercicios, y vos ves al pibe que no aprendió, digamos, demasiado en la sala de musculación, o sea, poca experiencia en el campo. El otro día tenía al lado dos chicos que estaban hablando justamente de las calorías, y que estaban usando una aplicación, y que bueno, uno decía, no, yo estoy usando una aplicación, voy bien con esta aplicación, y otro pibe les hablaba de que él no contaba ni calorías ni nada, que comía. Que comía porque quería comer y que no tenía, viste, ganas de estar contando calorías, que de última le pagaba a un nutricionista. Yo estaba al lado, estaba entrenando y lo escuchaba, porque, ah, bueno, no me llevo auriculares, antes me llevaba. Entonces escuchaba la conversación de ellos y mirando a los pibes, el que no contaba calorías y que decía que comía, estaba 5 veces mejor o 10 veces mejor que el otro pibito, ¿sí? Sin desmerecer, ¿no? Porque eso tiene que ver también un poco con la genética, pero lo veía mucho más relajado. Y bueno, y después cuando entrenaban, estaban haciendo un vuelo lateral y el pibe hacía un vuelo lateral ahí y le decía, no, mirá, vos fíjate que tenés que tener el grado, porque ahí es donde va a trabajar la fibra. Y yo lo miraba y digo, o sea, está bien, está bueno, ¿no? Que aprendamos. Porque antes nadie te enseñaba, ¿viste? Vos ibas y hacías. Y yo miraba revistas y veía cómo lo hacía Coleman, o Flex Wheeler, o no sé, Danny James, todos los Don James, y vos copiabas cómo lo hacían. Pero yo lo que copiaba, más que la técnica, era el foco que ellos tenían. El culturista tiene esa capacidad de concentración que le pone el entrenamiento y de determinación a la hora de entrenar y de comer. Creo yo que eso es parte de lo que después llega como resultado. Y obviamente todos los otros factores, pero estos pibitos muy concentrados en esto, que era más sencillo, o sea, no va a haber mucha diferencia, ¿viste? O sea, tenés que, cuando vos estudias biomecánica y anatomía y todo, te van en las capacitaciones que yo he ido, los mismos expertos de biomecánica, los que dan la clase, te muestran todas las fibras que van, y es verdad, ¿viste? Hay unos centímetros que tenés diferentes fibras que vas a atacar, y ellos después te terminan diciendo, bueno, pero si te gusta entrenar y hacerlo así, y vos te sentís que congestionás, chao, no pasa nada, te decían. Pero bueno, si vos querés alinear un poquito y hacerlo, poner un poco más de tensión en esa zona, porque tenés un hombro bastante grande y querés darle más trabajo a esa zona de prioridad,
Lo puedes hacer de esta manera, pero no es que es obligación y que eso te va a dar el resultado de ponerte los hombros No, no. gigantes. Entonces, eso está, yo veo eso, que muchas complicaciones cuando hay mucha más facilidad para aprender y que tendrían que relajarse un poco más, tanto en la alimentación como en el entrenamiento. Sí, Es, sí. están, se, demasiadas complicaciones hacen. Y más, Mira, creo yo que es más sencillo. es totalmente así, es más sencillo. Hoy, justamente hoy estaba haciendo, que es lo que le trataba de explicar a un alumno con el que estaba hablando, que me decía, che, como que está bien, cuando vos haces un remo tenés que sentir los dorsales y demás. Y le digo, yo justamente hoy estaba haciendo remo con dos mancuernas, con el pecho apoyado, totalmente estable, y en algún punto haces tanta fuerza para encima retener la negativa y demás, se me acalambra el gemelo. Pero no estoy haciendo una mala fuerza, no estoy haciendo un mal ejercicio porque se me acalambra el gemelo. Sí, estoy haciendo tanta fuerza, tan concentrado, que puede que se acalambre el gemelo, el abdomen, el isquio, el aductor. Y estás parado, pero porque esa fuerza no podés hacerla tan limpia siempre, que solamente te queme lo que tiene que quemar. El cuerpo es uno solo, es integral. Los ejercicios son funcionalmente para un grupo de músculos y demás, algunos que sesgan más, otros que otros, pero todo es integral. No podés pretender hacer un remo y que tus piernas no sientan el peso que ya estás usando. Claro, sí. No, no, sí. Yo cuando empecé a meterme más en este mundo de la biomecánica, al principio lo odiaba. Y esto no sé si lo saben mucho, hoy me encanta, ¿no? Pero al principio lo odiaba porque yo hacía un tirón de polea y en la planilla de entrenamiento que tenía era, viste, bajar en uno, retener uno, subir y digo, nada, pum, ponía peso y, fa, 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 y le daba, no, no, y volvía a los mismos ejercicios. Después notaba que esas pocas repeticiones que hacía controlada, me quedaba un ardor en la zona del dorsal. Diferente a toda la otra quemazón que era más convergente, más integral, hacía más fuerza con otras articulaciones. Entonces, me gustaba esa sensación, pero no la obtenía moviendo todo el cuerpo. Entonces empecé a meterme, pero me costó mucho tiempo, digamos, tener una buena ejecución. Y hay personas que vienen a entrenar y ya de arranque quieren saber todo, quieren saber de nutrición, de entrenamiento, ser los mejores haciendo el ejercicio de remo. Y sentir, como vos decís, sentir el gemelo o el isquio, no pasa nada. Yo a veces entreno y también se me acalambra el glúteo y estoy haciendo otro ejercicio o el abdomen. Nadie lo sabe. No digo, me duele acá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me vuelvo loco? Esta rutina está mal. Agarro la hoja y empiezo a notar los grados que hice. No hago nada de eso. Ya fue. Para la próxima lo voy a hacer mejor. Algo pasó, no me vuelvo loco. Y a mí me ha pasado de tener alumnos que me decía, no, Cristian, cuando hago este ejercicio siento otro músculo, algo estoy haciendo mal, no puede ser, y se vuelven locos. Digo, pero pará, tranquilo, si no pasa nada, no Sí, pasa sí. nada. O lo mismo con, bueno, tema de alimentación. Le das, tienen un plan de alimentación y van 4 semanas, che, Cris, me parece que esta dieta que me dieron, ¿quién te la dio? No, estoy con el nutricionista, me dio, es muy bueno. ¿Y qué pasó? No, no veo cambios. Pero tranqui, si va re poco tiempo. Y sí, pero vos la estás haciendo al 100%. No al 100%, porque, viste, a veces, pero la hago todo, o sea, la semana de lunes a viernes la cumplo. Bueno, primero tratá de hacerlo sábado y domingo también si podés, si bancás, si tenés comida. Y después vas viendo si hay que modificar algo, no, pero, o la otra, viste, no, quiero cambiar, me da siempre lo mismo. Siempre como pollo, carne, huevo. ¿Es que vas a tener que comer eso? Digo, ¿qué fue otra fuente? Yogur con leche, con proteína, que la Serenísima, qué sé yo, no sé. Están buscando siempre el santo grial de muchas cosas, del entrenamiento, el mejor ejercicio, de la alimentación, la mejor dieta. Y no existe eso, no, no, no. Igual, tío, con respecto a la comida, que a mí me pasa muy seguido eso, estoy cansado de estar comiendo siempre lo mismo. Va a ser una boludez lo que te voy a decir, pero yo te juro que les cambia la forma de verlo. Yo le digo, che, mira, come ensalada con pollo. Ok, a la semana, Tommy, estoy harto de la ensalada con pollo. Ok, hace el pollo cortadito en tiritas, saltéalo con pimiento y cebolla. ¡Qué buena idea, mortal! Pero he llegado a decirles, hace atún con ensalada de tomate, se cansan. Bueno, tomate relleno de atún. ¡Genial idea! Y Es dije, no, lo mejor. pero tú de.
Y por ahí Sí. se encierran tanto en lo que dice uno que te digo un ejemplo, pollo con verduras, y hacen Sí, siempre lo sí, mismo. Y no, bueno, podés sí. hacer más cosas con eso. Claro, sí. Sí, bueno, está bueno. Por eso mismo creo yo que recurrir a un profesional que entienda de alimentación, la persona que, o sea, le da un tomate, porque bueno, sabes qué tiene el tomate, qué le va a suplir a esa necesidad. Pero si vos le das tomate y pollo, es un embole, ¿viste? Yo, a mí no me gusta la verdura. Para mí todo igual, por más que me la dibujé, le ponga de todo, es comida, viste, pajarito, comida para cosas. Pero la comía obligado, en la dieta la comía porque tenía que comerla, ¿no? Nunca me gustó. Si vos me das elegir en comida, te como milanesa, pancho, hamburguesa, pizza, me voy al mostaza. Si tengo que, pero como tengo el objetivo que me gusta verme bien, o quiero estar grande, o quiero estar fuerte, necesito comer comida de calidad. Y no voy a renegar por la comida, por la dieta. Jamás, jamás me pasó a mí de que me hayan, en mi caso, ¿no? Obviamente a todos, de que me hayan dado una dieta y que reniegue con esa dieta y diga, no, esta dieta es comida y listo. Pero bueno, viste que tenés diferentes formas de ver. Y está bueno esto que contás, porque en el entrenamiento es muy similar. En el entrenamiento te dicen, Cris, tengo que hacer sentadillas, siempre sentadillas. Y le digo, bueno, vamos a hacer prensa a una pierna, combinado, primero va a hacer una flexión femoral a una pierna, con prensa a una pierna, y después o sea, un sillón de cuádriceps unilateral. Es un sistema de entrenamiento, de que es cierto, y te trabajo unilateral, y ya ahí le cambió la cabeza. Estás haciendo en variante de sentadilla. La prensa, la prensa es una variante de sentadilla. Estocada. Cuando incluso le cambiás y le haces esto. Le haces hacer estocada caminando y dices, no, puedo hacer estocada en el lugar. Y es lo mismo, ¿viste? Pero yo incluso pienso que es más divertido caminar por el gimnasio que estar en el mismo lugar. Pero es como que tenés que tratar con esos pensamientos o poca idea en lo que están viendo, esa visión, y abrirles un poco el panorama. Pero en definitiva es siempre lo mismo. O sea, obviamente que tanto en la alimentación como en el entrenamiento, por ejemplo, el hecho del entrenamiento de utilizar una planificación y progresiones está bueno, porque ayuda, digamos, a que vos te pongas más fuerte. Va a ayudar a que no, aumente la carga, aumente las series, aumente el volumen, priorices un músculo y todo. Pero en definitiva, lo que va a funcionar siempre es que no se negocie la intensidad que vos le vas a poner al entrenamiento y el enfoque que le estás dando a ese músculo. Porque entrenar hablando o escuchando, mandando un audio, jamás te va a crecer un músculo, por más que hagas el mejor entrenamiento del mundo. Y lo mismo pienso yo con la alimentación. Sí, la alimentación y el entrenamiento yo creo que son muy comparables en muchos aspectos. Que podés hacerlo por hacerlo o te podés concentrar en hacerlo bien y ahí realmente está el cambio. O sea, vos podés ir al gimnasio o podés ir a entrenar. Podés alimentarte saludable o alimentarte para tu objetivo. O sea, estás haciendo más, no, ya estás haciendo la actividad, ya lo estás haciendo más o menos, pero si retocas un par de cosas, vas a tener mejores resultados. Eso Claro. para mí se comporta igual y ambas cosas tienen mucho más resultado con el tiempo. Lo que vos lográs en 6 meses no lo podés lograr en uno, pero lo que lográs en un año tampoco lo podés lograr en 6. Entonces, poco a poco, que sea acumulativo, va a hacer que tengas mejores resultados. Tal cual, tal cual. Sí, tal cual. Muy bueno todo eso. Me quedé pensando en la pregunta, porque te quería hablar de un poco de culturismo. O sea, siempre que charlamos hablamos un poco de todo, pero enfocarme un poco más en la nutrición del culturismo. Bueno, acá había anotado nutrición personalizada para el culturismo. ¿Qué me puedes hablar sobre la importancia de No. la nutrición de los culturistas? De que si es algo generalizado, si tenés que generalizar un poco o tiene que ser algo individual, cómo hacer la distribución de macronutrientes, cómo serían la cantidad de ingestas,
un culturista tiene que comer más o igual que una persona que es que va por entrenar por entrenar o quiere un desarrollo del músculo? Una persona que eso lo hago con, y lo hablo con los pocos chicos que tengo para competir, porque yo los controlo cada mes. Y todos los meses, si puedo hacer una leve modificación, a veces leve, a veces no tan leve, pero incluso en el mismo volumen, les digo, vos mirad los cambios que vamos haciendo y cómo vamos modificando el tema alimentario, cuando a mí, hace 15 años, me daban una dieta de volumen y una dieta de definición. Y eso era todo mi año. Sí. Nadie me controlaba mes a mes, nadie hacía. Era como, toma la dieta, me baja el torneo, toma dieta de volumen. Acá 9 meses vemos. Y era con la Claro. misma dieta y nadie controlaba Sí, nada. es Y verdad. yo me hartaba de subir grasa al pedo, podría haber hecho las cosas mejor y demás. Y era, dale, vos dale. Sí. Y después era la primera dieta de definición. Ni te miraban, baja toda la mitad, baja los hidratos a la mitad, Claro. y después de vuelta, las Chao. 3 semanas, y era nada más eso. Sí. Y yo les digo, ahora podemos hacer un trabajo mucho más fino, mucho más personalizado, donde hay gente que con leves modificaciones tiene grandes cambios, incluso en volumen, y otros chicos que llegando a definición tienen que subir la cantidad de comida, y eso es algo que antes no se daba, antes era check, ahora empezaste definiciones, cada vez quedarte más de hambre. Se acabó, sí o sí. Claro. Y eso yo creo que le sirve mucho a no cometer errores de consumirse mucho, de bajar muchos kilos al principio o de llegar igual que el año anterior. A mí me pasó un par de años de llegar igual que el año anterior y era, está bien, llegaba bien, pero era, che, hice todo un año de volumen y definición y no cambié nada. Se Claro. volvió el punto inicial. Eso era porque no había controles, o sea, no había alguien que te diga, che, pará, vamos a controlar por lo menos mitad de volumen, cómo venís, y quizás te cambie algunas cosas. Era dieta de volumen, dieta de definición. Se acabó. Y en cuanto a la ingesta de cantidad de comidas, a mí me gusta manejarla. Vos sabés que yo me he sentido mucho mejor con menos cantidad de comidas. Las 6 o 7 comidas que hacíamos antes no me convencen ya casi. No me Claro. convencen. Me gusta más 4 o 5 comidas, 5 en su gran mayoría. Creo que estresas menos al estómago y porque no lo estás constantemente haciendo trabajar. Si bien vas a tener que subir un poquito las cantidades porque vives menos comidas, lees mejor el estómago, depende de cada uno, pero en la generalidad, 5 comidas me parece un equilibrio mucho mejor entre líquidas y sólidas, si son todas sólidas mejor. Pero en ese punto yo creo que yo he logrado buen resultado con eso. Mis pacientes también, y yo antes era 6 o 7, nunca pensé en 5 comidas, menos en 4. Y Imposible. hoy se puede lograr buenos resultados con 5 comidas, incluso con 4, pero con 5 en un estándar, 6 no uso ya casi para nadie, salvo que sea alguna Claro. condición especial, pero si no, no. Eso para los que compitan, después los otros chicos lo pongo como quieran, obviamente. Claro. Sí. Y los macros que me habías preguntado también, macros yo creo que ahí sí no ha cambiado mucho la historia, en el sentido de que es una dieta bastante proteica siempre, pero el tema de los hidratos trato de manejarlo, como te dije, no tan a los extremos. Si bien hay que hacer una etapa de volumen, una etapa de definición, no me voy en volumen a hacer lo que yo hacía. Yo llegaba a bajar 20 kilos, creía, en una preparación. 20 Muchísimo. kilos. Es una En un año. guasada. Claro. Entonces, como un guaso que pesaba en volumen casi 90 kilos, iba a la categoría menos 70. Claro. No, 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 no. Sí, sí, Eso sí. lo digo, no se lo voy a hacer nunca porque te pasa factura a nivel articular, a nivel óseo. Claro. La piel, por suerte, yo no, porque tengo una piel muy buena, parece, porque no tengo ni una estría. Claro. Pero no, no, era tener dos guardarropas, con ropa XXXL y otra Sí, con sí. L. No, hay un embole. Yo le dije, yo no les voy a hacer pasar por eso el pedo. Yo, si te veo un poco pasado, te digo, no, bajemos, aunque esté en volumen, bajamos calorías, pues no quiero subir al pedo. Sí. Sí, es verdad. Sí, bueno, o sea, cambió un poco igual. Creo que varios, incluso he Sí. visto ¿cómo es? Preparadores a no dar tanta cantidad de comida, viste, Sí, como sí, se sí. daba antes. Sí, bueno, Incluso casi. comida saludable, incluso. O sea, no dar Sí, tanto sí, sí. alcohol, demás. Sí. Sí, tal cual.
Y bueno, también va a depender, ¿no? Pienso yo de la persona, el metabolismo y todo lo que esté haciendo. El Pero bueno, es principiante como decir. siempre va a tender a subir un poco más de grasa que los que ya tienen algunos 4 o 5 añitos compitiendo. Claro, tal Sí, cual. sí. Y con el tema de suplementación, Tommy, ¿qué tipo de suplementos recomendás? ¿O cuál les dirías que tienen que estar sí o sí en la alimentación o no tienen que estar en un plan de alimentación? La creatina me parece una muy buena alternativa para que esté. Siempre les trato de ir con la verdad de que no sean tanto la cabeza, la creatina te va a mejorar el rendimiento, la creatina no es un esteroide, pues también hay que explicarlo, pero que no sean dependientes, porque tengo muchos que me dicen, no, che, Tommy, el mes que viene no me va a alcanzar por la creatina y la voy a dejar de tomar y voy a perder todo lo que gané, no, vas a perder todo lo que ganaste, no, ni ahí, te ayuda un poco, ya lo que fuiste ganando es tuyo. No se va a ir eso. Así que no te hagas la cabeza porque psicológicamente ya te vas a sentir más débil. Y en general trato de que mantengan eso. La proteína en polvo la veo por practicidad. Si te es práctico, genial. Yo la dejé de usar hace ya como 2 años o 3 y del estómago nunca me sentí mejor. En ese punto, por ejemplo. Pero si no, proteína en polvo, creatina y estoy dando, también esto se debe también a algunos cambios, yo creo, de ritmo y del estrés. Magnesio antes de dormir y multivitamínico, que antes que yo no usaba, por ejemplo, cuando competía. Eso creo que les viene bastante bien ahora que todos tienen problemas para dormir o para descansar o están todos siempre más acelerados con las redes y el celular. Entonces, en ese Claro. punto, si lo necesitan, también se los recomiendo. Buenísimo. Buenísimo todos estos datos. Sí, yo sabes que proteína la he dejado de utilizar. Primero por el tema económico, cada vez están más caras y yo digo, entre tomar una proteína que no sé qué tan buena es, porque incluso he recibido, viste, regalos de tomar una proteína, hacer una historia y probaba y me iba por el baño, literal, y yo digo, nada, chao, no tomo esta proteína, que no sé qué es, y costearme esa proteína no me volví loco nunca. Antes cuando competía tampoco, me acuerdo que me daban. Incluso los preparadores que tuve, bueno, fue Omar Borrelli, Jorge y todo, me daban prote, pero si no tenía no me decían nada, o sea, comé, punto. Y no te obligaban. Pero sí, viste que también hoy está esa moda o tendencia de que la creatina es lo mejor y lo venden mucho porque es natural, porque no usas químico, porque no usas esteroides, entonces llega a ser algo bueno. Pero sí, es clave la alimentación, tal cual, concuerdo con vos. No, sí, se me tome. Yo quería preguntarte una cosita del, bueno, que a mí siempre se me dio en una época por hacer muchos extremos de lo que es volumen de entrenamiento, cantidad de series, semanas. Encontré un punto medio con el tiempo, con lo que vos me enseñaste, pero ¿qué opinás de volúmenes, no cortos, cortos, pero un entrenamiento de 40 minutos? ¿Se puede hacer efectivo un crecimiento muscular en ese tiempo? Que digas, no sé, hago 14 series. Sí, yo pienso que sí. También va a depender de persona a persona, como vos hablabas, ¿no? Una persona como vos que ya tiene años entrenando, si bien cuando vos vas creciendo, vas teniendo más edad, bueno, yo tengo ahora 40, voy por los 41, y necesitas un poco más de entrenamiento o por así decir, volumen. Pero si no aplicás esa intensidad, de nada te sirve ese volumen. O sea, el volumen va a variar dependiendo de la intensidad que vos coloques en esa planificación de entrenamiento. Si vos vas a ir con un volumen alto y una intensidad muy alta, no rendís. Entonces tenés que hacer un entrenamiento intenso, pero a la vez con menos serie, con menos trabajo, para darle mayor recuperación. O sea, más intensidad, más recuperación. Más volumen, menos intensidad en el entrenamiento. O sea, no tenés que ir al fallo e incluso hacer, qué sé yo, lo que se usa ahora, ¿no? El RIR, el RP, o RIR 2, RIR 3. Yo me manejaría ahí, ni siquiera iría a un fallo
excesivo, nada, no. O sea, yo también soy, a mí me gusta mucho el entrenamiento de 40, 45 minutos. Yo tengo en mis entrenamientos, bueno, ahora no estoy tan estricto contando tanto, sacando la calculadora para ver cuánto hago de velocidad de ejecución y tiempo de descanso y todo. Ya es como que lo tengo medio automatizado en mi cerebro y sé cuánto estoy haciendo. Pero a su vez, trato de que el entrenamiento sea de máximo 1 hora. Y a veces cuando es más corto, incluso tengo entrenamientos que pongo aproximadamente entrenamiento de 50 minutos. Esos son los mejores para mí. Son los mejores entrenamientos. Termino, pero con un nivel de daño en el músculo. Obviamente la selección de ejercicios tiene que ver con ese trabajo que vos estás haciendo, porque no es lo mismo hacer un press banca con mancuernas que hacer una apertura con cables, donde vas a necesitar mucho volumen, mucha variedad de ejercicios. Cuando haces cables, máquinas, necesitas mucho trabajo. En cambio, cuando haces un trabajo de peso libre, que por ejemplo en un press banca, vos tenés un perfil, digamos, de resistencia, en donde vas a sobrecargar el músculo en el estiramiento. Y en esa fase de estiramiento el pectoral es el más fuerte. Entonces estás igualando lo que es el perfil del ejercicio con el perfil de fuerza del músculo. Eso se considera, digamos, bueno para el trabajo, digamos, y no necesitar demasiado volumen. Porque el daño que vas a generar ahí, el estrés, es mayor. Yo, por ejemplo, utilizo cables y eso el segundo día o el segundo estímulo de entrenamiento. Pero un primer día de pecho, por ejemplo, de empuje, utilizo lo que es barra, mancuernas, puede llamarse, se puede decir básico, ¿no? Entre comillas, pero son ejercicios donde tengo mayor daño mecánico y mayor sobrecarga sobre el estiramiento y puedo usar más carga, más kilos. Y a su vez trabajo otras articulaciones, otros músculos como el hombro, el tríceps. Entonces hago un buen trabajo y a un nivel de intensidad que no necesito hacer 85 ejercicios de pecho. Hago press inclinado, press barra, press banca o press con mancuerna. Me gusta más la mancuerna porque me das a mí, por ejemplo, yo tengo problemas en este hombro y siempre tuve problemas en este hombro de siempre. Y entonces el hecho de usar el peso libre como la mancuerna me da esa facilidad de ajustar la mancuerna y proteger un poco mi articulación e incluso poner un poquito más de estiramiento y trabajar ahí en esa extensión del hombro. Pero volviendo a la pregunta tuya, sí, yo creo que es súper efectivo. En conclusión es, para mí, lo más eficiente. Después tenés a los que les gusta el volumen y quieren entrenar, entrenar. Pero en resultados, está súper comprobado que la intensidad es lo ideal y el corto tiempo. Si es intenso, tiene que ser corto. Por ejemplo, el entrenamiento de Dorian, que si lo haces realmente como lo entrenaba Dorian, necesitas 2 semanas. Recuperación. Te mata. Te arruina entrenar como entrenar, ir al fallo realmente. Sí, Lo que pasa sí. es que nadie conoce ese nivel de intensidad, es muy difícil. Yo no sé si te conté cuando Dorian me puso en el hack y yo hice la última serie y dijo, bueno, esta serie, que era la segunda, eran 2 series, esta vas a ir al fallo. Le digo, sí. Bueno, cuando hice, la idea era llegar a 10 a 15 repeticiones y ya tiene una carga bastante importante. Y me acuerdo que llegué a 10, está ahí temblando y me estaba quedando abajo y dije yo, bueno, acá no me levanto. La trabo acá la máquina. Hice así, tra. Y me dijo, ¿qué haces? Dale, hacé. ¿Entendés? Dijo, y yo ya había trabado la máquina. Bueno, vas a hacer una serie más. Porque eso no es llegar al fallo. Y yo tenía las piernas temblando cuando estaba bajando. Me estaban temblando así. Yo, ¿eso no era el fallo? Digo, no, me hice. Y después cuando hice la tercera serie, que no lo pude filmar, me acuerdo, en ese momento no filmaba nada antes. Tuve poco recuerdo. Si hubiese filmado eso, me quedé abajo en la máquina de hack. La primera vez que me había pasado y después que no podía ni caminar. El gimnasio tenía las escaleras para bajar y yo me iba caminando hasta el hotel. Nada, no podía caminar. Y al otro día ni te cuento. Y él me decía, este es el verdadero día de entrenamiento, el día de piernas.
donde realmente vos pones intensidad. Y los entrenamientos de Dorian son dos series, una 50, incluso tres, 50, 80, 100 o 80, 100, y tenés ejercicios que demandan que sobrecargan mucho el estiramiento, entonces, claro, generan demasiado estrés, tenés una intensidad y terminás roto, roto posta, no necesitas hacer tantas cosas. No, yo entrené hace un tiempo con ReArtes en 2013 y con Rita Bello también. El tema era lo que a mí no me gustaba tanto, o sea, cuando le encajabas era genial, te sentías que lo habías exprimido cada repetición de la serie. Ahora te desconcentrabas un segundo y la serie se acababa antes, cuando le Sí, pegaste el sí. o, y ya está, y fue Claro, por. sí, por eso. Chao, sí. Sí, incluso vos vas al gimnasio a entrenar, y a mí me ha pasado de, por ejemplo, no ir al horario que yo entreno habitualmente, y ya el hecho de no ir al mismo horario al gimnasio, bueno, vos entrenás en tu casa, pero yo no entrenaba en el horario donde me sentía fuerte, donde me sentía bien lúcido, y ya ahí estaba un poco disperso. Y después que me cruzaba gente en el gimnasio y me decían, che, Cris, te hago una consulta, pa, pa, y me robaba 5 minutos, y para no, viste, dejarlo hablando solo, le respondía cuando no, ese era el peor día de entrenamiento, porque me iba, parecía que no había entrenado. Así que el enfoque tiene que ser, para la gente que esté mirando esto, tiene que ser lo primordial, digamos, a la hora de entrenar, eso creo yo también en la alimentación. Cuando vos te enfocás y tenés ese objetivo, yo creo que una vez que vos me dijiste, y a mí me quedó. No, la gente no hace las cosas porque no sabe qué objetivo, no tiene el objetivo muy claro o tan fuerte, digamos. Entonces, al no saber, hace una dieta keto, una dieta esto, una dieta de acá, una dieta. Sí. La dieta, sí. Ellos esperan tener una dieta milagrosa que sin pasar hambre logren, bueno, bajar de peso en este caso, o que incluso no comiendo lo suficiente, que comiendo como un pajarito, vayan a crecer. Sí. Y no pase eso. O sea, en algún punto tenés que estar un 10% incómodo, porque si no, no vas a lograr nada. Es lo mismo que pesas. Por eso la nutrición y el entrenamiento es lo mismo. Si vos estás cómodo en una serie, esa serie no te está desafiando. Si vos podés ir por la vida sin cocinarte, sin organizarte, sin tener un plan, no pretendas tener resultados de una persona que sí lo tiene. No, olvídate. Sí. Siempre tenés que estar un poquito incómodo. Tal cual. Sí, la gente busca estar, viste, siempre que todo sea fácil, digamos. Busca la facilidad para todo. El camino más corto. Sí. Te iba a preguntar, y ya no sé si querés terminar, no hay problema. Sí, dale. Los mitos comunes de la nutrición, que vos creas que hay muchos mitos de. Hay muchos. Bueno, hoy en día ya se sacó un poco el tema del mito de que la persona que no come carne no genera masa muscular, que sí la genera, solamente que le cuesta bastante más y tiene que ser bastante más organizado. Pero eso era antes una persona que le caía al gimnasio y te decía, no, soy vegetariano, vegano, vegetariano, pues vegano no hay tanto. Te sacaban cagando, te decían, no, vos nunca lo vas a lograr. Y yo he tenido buenos resultados con chicos vegetarianos y veganos. Pero si la persona que es omnívora tiene que ser minuciosa, el vegetariano y vegano tiene que ser el doble de minucioso. Claro, Ese es el tema. Ese es el eso, tema. claro. Que Tiene realmente esa contra. Sí, ¿verdad? debe ser muy Sí, meticuloso. ¿verdad? Tal cual. Y después el tema de, bueno, el otro mito que también es un poco de entrenamiento y un poco de nutrición, es el típico que yo lo odio, el 70-30. Para Sí, mí, no fue en todos 70-30. lados. Y no es 50-50, es 100-100. Vos tenés que Claro. entrenar al 100, comer al 100, Comer así. todos de 100. Y Claro. tus resultados de 100 no van a ser la gran cosa, porque no es que va a aumentar 50 kilos de músculo, pero tu resultado de 100 va a estar bueno. Claro. Eso a mí me raya cuando me dicen, no, porque si yo entreno más o menos, pero como bien, ¿cuánto resultado voy a tener? Y no sé, pero no el óptimo. Estamos Claro. todos de acuerdo, no va a ser el óptimo. Porque tengo mucha gente que. Me ha pasado diferente con el paso del tiempo. Me ha pasado con mucha gente que te come re bien, que es re obse con la comida, obse a veces de más, pero el entrenamiento hace 1, 2, 3, 4, cuelga, y dice, bueno, ya está. Y dice, no, Claro, bueno.
te faltó la parte dura del trabajo. Sí. Me he topado con mucha gente así. Y la gente por ahí no entiende que es 100 y 100 para tener un resultado parecido al que están buscando. Tal cual, tal cual. Sí, eso que dijiste del entrenamiento, bueno, lo he visto mucho. Yo puse el foco, digamos, siempre en lo que era el entrenamiento porque me pasaba de que nadie me hablaba de cómo entrenar. Sí. Me decían, bueno, haz esto, esto y listo. Este es el mejor ejercicio. Que no falte el peso muerto, que no falte la sentadilla con barra, no falte. Y yo salía todo roto de la espalda. Con estos ejercicios, y entonces yo decía, bueno, no voy a poder hacer crecer mi pierna si Sí. hago estos ejercicios. Cuando me topé con Dorian, por ejemplo, él decía que dejó de hacer libre, que peso muerto hacía, pero cuidadosamente, porque tuvo muchas lesiones. Él creo que el otro día vi un video que decía que se había retirado por eso mismo, por las lesiones, porque si no hubiese seguido compitiendo. Estaba muy, muy roto. Pero bueno, viste que el nivel de intensidad que manejaban estos tipos y más Dorian, que es el rey, digamos, de eso, era obvio que podían romperse. Pero sí, hay muchos mitos en la nutrición y en el entrenamiento también. El hecho de que hacer más ejercicios de los pesos libres, por ejemplo. Yo veo el enamoramiento de los pesos libres. Una vez en una capacitación, estaba hablando acerca de esto, me preguntaron sobre qué ejercicio me gustaba más. Si hacerlo con cables o hacerlo con peso libre, no sé si era el vuelo lateral, entonces yo dije con cables. Y uno levantó la mano y me dijo, no, yo con cables no siento el trabajo que siento con el peso libre, incluso en ningún ejercicio uso máquinas, nada, porque me parece que peso libre es lo mejor, es lo que te hace construir. Y cuando vos estás entrenando, hay fuerzas y el músculo no sabe, digamos, de toda esa parte externa, sino en interno. Entonces, vos podés sobrecargar, por ejemplo, en un trabajo de poleas, en un vuelo lateral con poleas, sería lo más parecido, o es parecido a lo que sucede con el prebanca como mancuernas, en donde el perfil de fuerza y el perfil de resistencia se acoplan y están igualados, digamos. Entonces, incluso me atrevo a decir que el vuelo lateral con cable es mucho más eficiente que el con mancuernas. Pero bueno, no es que uno quiera decir que no hagas vuelos con mancuerna. A mí me encanta, yo siempre hago vuelos con mancuerna. Voy a la mancuerna y viste, es otro tipo de estímulo nada más. Y también la sensación de tal vez agarrar un poco más de carga y exigirte donde es más difícil, porque vos con la carga, el músculo acá pierde fuerza. Y vos estás generando más brazos, momentos, más distancia con el vuelo lateral. Entonces estás poniendo dificultad donde el músculo no tiene fuerza. Cambio con el cable, vos comenzás siendo fuerte donde hay más brazo de momento. Y al final del recorrido, tu músculo está débil y el brazo de momento se aliviana la carga. Que eso, viste, es mucho más técnico y ayuda muchísimo a que vos puedas alcanzar esa fatiga, ese fallo que vos buscás, que buscamos todos. Es decir, bueno, por eso me gusta más el cable. Cuando entendí esta parte dije, bueno. Dorian, por ejemplo, hacía vuelos, volviendo a Dorian, vuelos con mancuernas y después terminaba con cable bastante pesado. Hace 2 series, hacía, por ejemplo, tres series de vuelos laterales y después 2 series con cables. Él combinaba. Yo creo que a la hora de entrenar necesitas ese abanico de variantes y no podés menospreciar a ningún ejercicio ni nada. Tenés que evaluar y buscarle esa. El optimizar el escenario, digamos, del ejercicio, ¿viste? Buscando estabilidad, poder contraer fuerte y que sea, digamos, eficiente para vos. En el caso de, por ejemplo, a mí la sentadilla libre me rompía todo, me gusta hacerlo, pero no usa mucha carga en la sentadilla libre. Prefiero usar cargas en otras máquinas, ¿viste? Un hack o una prensa o un Smith Machine. Que puedo lograr más rango de movimiento. En la otra, yo sé que me rompe la espalda directamente. No tengo mucha flexibilidad en mi cadera, me cuesta muchísimo. Entonces, y no se trata del trabajo de movilidad porque lo he hecho un montón de veces. E incluso he hablado con personas que se dedicaban a eso y me decían, no,
¿Viste? Tenés que hacer todos los días 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos. Y yo no lograba nada. Después, cuando en una capacitación conocí a Tom Purvis, Tom Purvis me habla, decía sobre esto, de que por más que quieras estirar el músculo y la movilidad y todo, es un tema de estructura ósea. Sí, Y ahí sí, se sí. acabó el tema. Totalmente, totalmente. Entonces dije, no me voy a complicar la vida. No, no te lo compliques. Yo aprendí con vos que la multifuerza, la Smith Machine, me sirve para todo lo que yo necesito. De hecho, con barra hago muy pocos ejercicios de lo que es pecho, hombro y espalda, que serían los más grandes. Hago muy pocos ejercicios con barra libre, pero porque también lo he sentido, como vos decís, que una Smith Machine me permite pelearla en ese punto. Cuando el libre se frenó y bajó, y se acabó la serie. Entonces yo no puedo pelear una repetición ni siquiera con la barra como lo hago con la otra. Y eso es por la estabilidad que me da. Yo dejé mucho la barra libre, sigo haciendo algunas cositas, pero si puedo hacerlo en la multifuerza, la uso 100%. Y Sí, sí, sí. otra cosa que me enseñó mucho tu forma de ver las cosas, que por ahí tengo algunos amigos que me junto a entrenar y yo ahora estoy entrenando, siempre manejando los tempos y demás. Y me dicen, bueno, pero no le estás poniendo tanto peso como antes. No, le digo, primero, porque lo siento bien el trabajo, lo siento bien. Y si puedo tener el mismo resultado, pero sin el dolor, el tremendo dolor articular con el que yo terminaba, entonces bienvenido. No estoy hablando de no, porque control negativo, luego así, crezco el doble. No, es crecer lo mismo, pero sin dolor, sin ser tan estúpido, de que si algo te duele, Claro. no lo hagas. Sí, Encontré sí, otra manera. para. Sí, tal cual. Yo hoy miraba un video de Sivan, que hoy está, es el, viste, el número uno en las redes y en todo, en el culturismo, se lo ve muy bien. Y lo vi entrenando ahí en su gimnasio y estaba haciendo un press inclinado y ajustaba el banco, que lo voy a subir ese video después. Y voy a hablar, ajustaba el banco, ponía la altura, y vos veías que viste, tenía la posición del brazo y estiraba, y realmente viste, entrenaba con una buena intensidad, y utilizaba una carga bastante alta, pero no esa monstruosidad de hacer con, no sé, 70, 80 kilos y mal, viste, que hacen un press banca y hacen del punto donde no hay tensión hasta el punto que tampoco hay mucha tensión, así. Sino que estiraba y hacía el press hasta la mitad, donde realmente hay trabajo. Y bueno, es agradable ver a un tipo de esos grandes y reconocidos por el mundo fitness que haga bien un entrenamiento. Creo yo que tiene que ser algo para que muchos lo observen, porque incluso yo hoy me cuelgo mirando Instagram o me salen videos y sigo escuchando, no a muchos ahora, pero muchos de los culturistas que siguen teniendo esa mentalidad de que no, tenés que hacerlo a reventarte, creo que es poner más peso, tenés que apretar y trabar y bueno, todo eso que ya sabemos. A mí me pasaba, yo incluso cuando no conocía de biomecánica ni nada y entrenaba, me decían, poné peso, yo sentía que me rompía y decía, nada, yo no voy a hacerlo así. Bajaba el peso y lo hacía de otra manera porque realmente lo sentía así. Pero se sigue teniendo esa idea o esa mentalidad de entrenar a romperse, no importa cómo. Y creo yo que con estos ejemplos de Sivan, y hay muchos atletas que hoy están entrenando muy bien, deberíamos seguir, ¿no? Sí, no, no, obvio, sin duda. Pero yo creo que hay mucha gente más técnica también en Instagram, por ahí. Vos tenés que saber a quién mirar, eso es Sí, seguro. tal cual. Por eso a mí me gusta seguir tu contenido, porque sé que lo que vos decís es útil, es funcional y me voy a cuidar a mí. Y es más inteligente. Y es más Sí. inteligente. Eso es lo que la gente por ahí necesita saber hoy. Que no es romperse como antes, sino que simplemente aplicar la intención donde tiene que estar. Y no por eso entrenar Sí. distinto. No. No, sí, yo como te decía, yo al principio me acuerdo que me volaba. Yo hacía los tempos, los odiaba. No, lo hacía así. Me acuerdo que el primero que me dio una planificación con tempo fue Fernando Maradona,
el atleta brasileño que es kinesiólogo, y él me decía que tenía que prestarle atención a eso, que era una manera de él planificar y aumentar, sobrecargar más un músculo, meterle más tensión a un músculo en diferentes rangos de movimiento. Yo no entendía nada, ¿viste? Me hablaba y para mí era chino. Y con el tiempo dije, no, esto está bueno. Realmente empecé a desafiar, digamos, a ese músculo apretando. Después cuando conocí a Ben Pakulski también, otro animal, que incluso en Dubái entrenaba piernas y no hay nada filmado de ese evento. Hay muy poco contenido que se subió. Y el tipo hacía con 1000 los arces, sentadillas frontales o sentadillas, pero en una Smith, una hack, una banda de kilos. Y vos lo veías mucho más chico de esa época, que la época en la que compitió, pero entrenaba con, o sea, con kilos que culturistas que están compitiendo ahora no mueven. Y vos decís, y lo hacía con un rango completo, con súper técnico. Y también lo otro que estaba diciendo de los chicos de ahora, que están mucho con la biomecánica y utilizando demasiados términos y aplicando todo muy así, y no lo ves romperse, digamos, romperse bien, en ese buen Lo sentido. ves O ponerle esa intensidad que hablamos. Le está costando, sí. Y que, viste, que pongas el codo un grado más acá, no es que está mal. Yo incluso tengo alumnos. Y están haciendo y no lo hacen perfecto el ejercicio. Yo sé, antes subía videos entrenando alumnos y me escribían un montón. Che, Cristian, pero vos qué sabés, ¿cómo no lo corregís? Y le digo, pero recién empiezo a entrenar, yo no puedo estar corrigiendo. Le meto toda la información así y el tipo se va a marear, no va a saber qué hacer, ¿viste? Claro, es que empiece a moverse hasta que tenga un poco más de conciencia de lo que está haciendo y trate de siempre pensar. Pues, después lo van haciendo. que aprendan los movimientos para después aprender a exigirte y vos así controlando la negativa, apretando, haciendo todo con súper técnica, vas a llegar a un nivel de esfuerzo muy alto y al fin de cuentas eso es lo que hace que el músculo tenga un estímulo para crecer. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, amigo. Es así, Tommy. Bueno, bro. No sé cómo lo ves al tiempo, si estamos bien, ¿sí? Estamos bien, hablamos un poco de todo, estuvo interesante, como siempre, ir aprendiendo cositas. Sí, yo siempre que hablo con vos aprendo un montón, incluso lo que subís, tomo mucho toda esa información. Está bueno subir a Instagram, a la cuenta, contenido, ¿viste? Que ayude, que al menos, ¿viste? Aporte algo. Está copado. Yo quería decirle a la gente que vamos a estar haciendo con Tommy, todavía no hay nada cerrado, pero seguramente haremos una capacitación presencial en Córdoba, ahí en tu ciudad. Esperemos que se dé todo, así que ya van a tener noticias. Se vienen cositas. Se vienen cositas, tal cual, ahí está. Sí, así, así. Bueno, amigos. Te dejo tranquilo, Dale, bro. seguramente tenés que cocinarte. Yo ahora Ya toca, ya toca. Pero vamos a comer. un abrazo grande y gracias por este tiempo. No, gracias a vos, hermano. Gracias. Un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, Tommy, te mando un abrazo. Estamos hablando. No, bro, cuídate. Chau, chau.